Ay, ¿qué onda, cracks de los baloneros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí te traigo los fichajes y rumores de la pandilla. Así que, comenzamos. Rayados se va a reforzar de la siguiente manera. Y es que la portería va a ser un factor, pues aunque confieren la calidad del muchacho Hugo González, están buscando a alguien que tenga un poco más de experiencia, ¿sabes? El nuevo canterbero puede ser extranjero, aunque no se descarta una posibilidad de que sea nacional. Pero corre muy fuerte el rumor del argentino Juan Pablo, que está ahorita tapando la portería del Inter de Milán. Así que ya veremos. En la saga defensiva, todo está listo para que el joven Stefan Medina regrese a la institución, siendo un factor los roles que desempeña, las variantes como central y lateral. Además, se cuenta con Nico Sánchez, que llegó hace unos 6 meses. La inminente partida, entre comillas, de Walter Gargano, Ayoví y Cardona hacen que el medio campo sea un factor, sea uno de los factores por el cual se necesitan más jugadores, por lo que se buscará un interior por delante, uno por izquierda, uno por derecha. El factor Cardona es algo que todavía no se sabe muy bien, ya que se dijo en un principio que se iba para Pachuca 6 meses, y ahora están diciendo que se va al nido de Cuapa. Así que hasta que no se ve la fecha del draft de la Liga MX, no lo sabremos. Uno de los aspectos positivos es que estará de regreso la flecha Zavala. Jesús Zavala se ha mantenido entrenando y estará al 100 para el próximo Apertura 2017 con los chicos de El Turcom. La delantera se mantienen los principales factores, que son Doran Pavón y Rogelio Funes Mori, a los cuales posiblemente ya es un hecho que se le suma elementos como Viles Hurtado para ser el tercer delantero. Esta sería una de las más grandes contrataciones para la ciudad. Además de que se habla de Jorge Benítez, que podría venir a pelear un lugar con el mellizo RF. Todo parece indicar que traerán a dos jugadores más, pero el perfil que se busca es que ya tengan experiencia por nuestro país. Pero pues ya no hay margen de error y se necesitan resultados de... Y bueno, mis cracks, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan informado un poco. Si ustedes saben de más fichajes, háganmelo saber por Twitter, Facebook o aquí abajo en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.